No sé si se me oye bien, voy a intentar alzar la voz para que me oigan todos. Nada, simplemente agradecer, bueno, el honor que supone dar un recital en este lugar tan especial, aquí con don Miguel observando y Felipe V, vamos, es un lugar realmente único. Y bueno, digamos, el programa ha sido pensado de manera un poco haciendo guiños a la literatura, ¿no? Pues tanto, especialmente Beethoven y Falla. Falla para mí tiene un componente muy lorquiano, compenetra muy bien con esa poesía de Lorca, todos esos elementos, la luna, el fuego, la noche. Yo creo que todo eso está presente en la obra de Falla. Y bueno, Beethoven pues tiene una corriente más germánica, ¿no? Ha habido muchísimos escritores y pensadores alemanes que le han dedicado esta última sonata de él. Sí que escribió más cosas, pero esta es la última de las 32 sonatas que escribió para piano. Bueno, pues este mensaje, digamos, especial lo han querido tratar de muchas maneras, ¿no? Y bueno, me quería despedir de una manera también literaria, si cabe. Voy a interpretar una canción de otoño de Tchaikovsky que está basada en unos versos de Tolstoy. No he encontrado ninguna traducción al castellano y no me atrevo a hacerla yo, y menos aquí. Entonces, habla simplemente, bueno, pues del otoño, de la estación, de la estación nostálgica por excelencia para todos, ¿no? Un jardín en el que las hojas caen y el sol se escapa del cielo. Espero que les